alma y el cuerpo. Un día normal para mí es levantarme a las 5 de la mañana, salir, tener ganado, entregar y recibir la leche, volver a la casa, entregarla, desayunar y salir al cultivo de yuca, ñame, hacer la limpieza, la observación, cómo está de plaga y eso. Yo me levanto a las 6 de la mañana. Le ayudo a mi mamá a lavar los platos en la casa. Hacer el aseo. Si hay que lavar, pues se lava la ropa. Después de eso, sale uno a buscar la yuca en la mañana, si no la viene a buscar en la tarde. Arriba, dura, tiene vuelta. Está dura. Está dura. Tengo la bota. Que se levante uno a las 6 de la mañana y se vaya al monte y arranque una mate yuca fresca. Trae su mate de yuca, la trae a la casa y se cocine y se coma con suero. Un huevo del patio, criollo. Todo lo que vivimos aquí cultivamos en esa tierra para antes, sobrevivir. Para mí la tierra significa vida. Porque sin ella, pues no, tampoco teníamos la oportunidad de sobrevivir. Eso, pues, eso significa la tierra para mí. Vida. Esa es la que nos da el sustento de cada día. Para mí la tierra es un tesoro. Es un tesoro que si nos ayudaran, si nos ayudaran fuera. Una fuente, fuera una de las fuentes más grandes de trabajo que tuviera, esta región, porque es un tesoro. Usted en la tierra, aquí en los Montes de María, aquí en el municipio de Corozal, usted lo que siembra, nace su cultivo. La yuca, la candia, el maíz. Y aquí tenemos nosotros, pues, de nuestros propios alimentos con los que sostenemos a nuestra familia. Que de la tierra uno vive, pero la tierra nos da frutos para uno cultivar. Ya que esa persona que no quiera cultivar es porque en verdad es una persona que no aspira a un pan de cada día. Campesino, atención, obreros y agricultores. Este es un planeta de amores que da la tierra y su producción. Utilice resultados desde el maíz para arriba. Este es plata positiva, si vende, señame pesado. Plátano por demasiado, guineo por el basura. Ciruela y piña madura, que da la tierra y la agricultura. Hoy día soy un bachiller y a veces arrepentido por lo que... Porque si yo hubiera seguido estudiando cuando mi papá me dio la oportunidad, yo fuera otro en la vida. Porque ninguno de mis hermanos ha terminado el bachillerato, sobre todo están por fuera. Terminé el bachillerato y me fui a Venezuela. En Venezuela duré 11 años. Decidí irme para Bogotá porque quería hacer una carrera por allá, estudiar y trabajar a la vez. Pero en este caso no fue posible. Porque trabajaba entonces cuando uno no conoce la labor de... en Bogotá, y en Bogotá se trabaja es de 6 a 7 del día
a veces hasta 10, 11, 12 de la noche, porque yo trabajaba como una carpintería. Entonces yo decía, bueno, yo no tengo espacio para estudiar. Y si hablaba, pues no, mijo, si usted vino fue a trabajar, aquí no vino fue a esto. Entonces, uno por llevo o X razón, uno de pronto se acordaba de su familia que tenía que coger y mandarle sus pesitos a mi mamá. He viajado a Cartagena a trabajar en casa de familia. Y de ahí le mando a mi papá, a mi mamá, para mientras la cosecha produzca. Ya entonces, ahí se sostiene ya. Y mire que con ese esfuerzo hemos conseguido la casita. Algún día volveremos a nuestra tierra. Me vine y empecé aquí en mi pueblo, nuevamente, a empezar de cero. Y ahí hice mi casita y compré una moto y trabajo en el campo. Me ayudo a cultivar a mi papá y trabajo de mototaxi. Bueno, de ahí regresé acá. Mi mamá me mandó a buscar. Entonces, pues, de estar allá haciendo algo que tampoco era lo suficiente en una napa, porque las cosas en la ciudad son demasiado caras. Yo más bien lo que ganaba era para pagar únicamente la pieza y las necesidades. No hay oportunidades acá, hacer mucho de trabajo. Si no hay agricultura, no hay más nada, porque no hay fuente de trabajo. Por eso es que la juventud, nuestra juventud aquí, está emigrando para las grandes ciudades en busca de un nuevo horizonte. Sí, el problema de nosotros es que lo estemos alejando del campo es porque no tenemos como esa facilidad o esos recursos para nosotros seguir en el campo, sino que los vemos obligados a salir a buscar trabajo, porque acá no con el campo, con lo que nosotros sabemos, pues no es lo suficiente para nosotros obtener los ingresos que necesitamos en nuestras casas para saciar nuestras necesidades básicas, sino que nos toca pues recorrer donde ganemos más dinero, así sea vender tinto, a mototaxiar, pues lo más rentable por acá. Lo más difícil aquí es eso, que aquí el salario no pagan salario mínimo. Los hacendados de por aquí lo que pagan son, ahorita que están ganando 10,000 pesos. 10,000 pesos. Para comer de ahí. Y si uno dura 6 meses, 8 meses, aquí hay personas que tienen años en finca y son un año acabado, porque no tiene liquidación, no tiene prestaciones sociales, no tiene nada. No tenemos esa oportunidad, o sea, no tenemos. Si uno a veces siembra la yuca, el ñame, ahí lo tiene que vender al precio de que venga a comprarlo, porque no hay ¿cómo le digo? Un mercado que venga, diga, organización, ajá, cooperativa. Eso, no hay, aquí no hay una cooperativa, nada. Entonces los jóvenes, entonces vienen y a veces lo compran por el valor mínimo. Por ejemplo, yo no quiero quedar por aquí porque yo quiero ser alguien en la vida, porque mis padres no tienen ese recurso para darme a mí unos estudios ahora, por ejemplo, en enero empezar a estudiar. Ellos no tienen ese recurso, ¿dónde lo van a sacar? Muchos jóvenes que les toca quedarse por obligación en el campo porque no hay muchos recursos para salir adelante y no sé, me toca quedarse. Mi experiencia en el proyecto que nosotros estamos realizando, que se llama Sembrando la Cultura, la Identidad Zenú, es un proyecto que se basa en recuperar información y recuperar la cultura a través del campo medicinal, o recuperar las plantas medicinales o productos que vayan en base solo de plantas naturales, de plantas medicinales que sean propias de la región. Y por eso nosotros queremos recopilarla, queremos otra vez que existan en la ecología, en nuestra naturaleza, en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Y gracias a eso nosotros hemos estado haciendo investigación local con los señores conocedores de esto.
mayores de edad, que son los que tienen la mayor información y nos han dado una gran diversidad de información, qué plantas sirven, para qué sirven, cómo se usa en caso de una enfermedad, para qué tipo de enfermedad, para qué, todo eso, el nombre de las plantas, historia, pues sí, eso es algo que a nosotros pues nos enriquece mucho, porque nosotros tenemos pues en nuestras comunidades, tenemos señores que tienen una enseñanza que ni nosotros buscando en un computador sabemos eso. Entonces esa medicina para nosotros vale mucho más, porque con esa fue la que nos criaron, nos curaron, uh-huh. Y hay que valorarla. ¿Por qué? Porque por eso es que estamos perdiendo, por la medicina occidental o tradicional, estamos perdiendo nosotros nuestra cultura, nuestra dignidad y nuestra tradición. Y el objetivo de nosotros es que creemos este proyecto y que se expanda, que no solo sea en una sola comunidad, sino en todas las comunidades que hacen parte del resguardo, sino porque queremos que esto, o queremos rescatar la cultura a través de este programa y que sea algo aprovechoso para todas las personas y que sea algo asociado, que sea en sociedad. Pensar en que más adelante podamos tener nosotros nuestras propias centros de salud o nuestras propias clínicas, ¿por qué no? Pero de medicina tradicional, medicina natural. Uh-huh. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta. Sembraremos concordia y amor, mucho amor, y allí viviremos y habrá nuevos retoños. Por ejemplo, en todas las organizaciones de aquí, en todas las empresas públicas de aquí, trabajan, son personas de afuera. ¿Por qué? Porque aquí no hay gente capacitada. Entonces, una buena opción también sería trabajar acá, o sea, trabajando conjunto, porque ¿quién siente a su pueblo si no es la misma gente? Tan siquiera que uno o dos de nuestras familias tan siquiera culminen una carrera profesional, que de pronto se puede ser sustento y puede ser la guía de que esas personas sigan adelante. Fabriqué una empresa de tubérculos, o sea, de yuca, plátano, de producción y exportación de los productos de aquí del municipio, o sea, una cooperativa con jóvenes. Soy actualmente consejero de juventud del municipio de Tuchín. Hago parte del grupo Impacto Social por Tuchín, que está, pues, sus direcciones son el trabajo social y comunitario, generar desarrollo para las comunidades. La gente se genera unas expectativas con uno, unas esperanzas. Entonces yo no quiero ser ajeno a esas esperanzas, a esas expectativas que la gente se imagina con uno. Entonces no quiero que más adelante tampoco la historia me lo cobre, ni la vida. Que Tuchín, hombre, entre 10, 20 años, vengan gente de afuera. Uy, qué municipio tan lindo. Mire, que ¿quién organizó esto? No, los jóvenes de Tuchín. Uy, qué bueno. Y que tenemos ganas de trabajar. Trabajar en el campo, que es lo que nos gusta, que es lo nuestro y que es lo que nos pertenece. Por ahí me llamaron que el desayuno está. ¿Sí? No sé si. Yo digo que no, porque la barriga alta no dobla, está cumplida. Ayuda a pasar mañana. Ah, se lleva así, ¿no?